The Good Fight es la serie que mejor analiza en tiempo real el indeseable presente que estamos viviendo desde la victoria de Donald Trump hasta la epidemia del COVID. We're in a very peculiar time. No, that's right. We should laugh. It's the only sane reaction these days. We're living in a time of farce, not tragedy. And the Democratic Party, for the first time, has a plan to respond. You can laugh at that too. Oh, no, I'm done. También me interesa mucho esta serie que ejerza una crítica sutil, llena de matices, inteligente, contra Trump. Porque yo tengo la esperanza de que pierda las elecciones en noviembre y por eso todo lo que contribuya a lograrlo, pues me interesa mucho. I have to ask you one question. What? Did you vote for Trump? No. Los guionistas, los King, que son excelentes, tienen una agilidad periodística realmente envidiable. Tratan los asuntos más actuales con una viveza y un talento muy especial. Who would say that was an uncomfortable situation? Who would say that was unacceptable? I didn't know there was worse than uncomfortable. Can I change my vote? En esta temporada se ha cortado precipitadamente el rodaje de la serie por la pandemia, pero les ha dado tiempo de incluir en el último episodio un caso real, el del depredador sexual Jeffrey Epstein, y todo el entramado que le ayudó a huir de la justicia hasta que por fin consiguieron meterlo en la cárcel, donde finalmente se suicidó o le suicidaron. Epstein had friends in high places, and then they stopped being his friends, and they started worrying about him. And that's why he's dead. Imagino que si los guionistas estuvieran en España, seguro que habrían incluido un capítulo sobre nuestro rey emérito, su escandalosa manera de enriquecerse y sus relaciones con las mujeres. Estoy convencida de que con esa historia se podría hacer una serie más impactante que The Good Fight. Los protagonistas de la serie son principalmente mujeres y afroamericanos, pero ambos asuntos los tratan con una tonalidad y una sutileza, no son nada maniqueos. Mujeres y afroamericanos no siempre son las víctimas de los hombres o de los blancos, porque lo son también, en muchas ocasiones, de sí mismos y tienen sus evidentes y clamorosas contradicciones, como cualquiera de nosotros. So, we need to get our story straight. We did not know we were taking down assholes to avoid. Yes, we did. No, we didn't. We didn't know we were taking it down for Tom and Jerry, but we knew we were taking it down. Lo que más me gusta, por razones obvias y sobre todo muy subjetivas, es que aparezca en la serie el personaje de una sexagenaria capaz de todo. No es guapa, la propia actriz, Christine Baranski, lo dice en una entrevista. Nunca fui guapa, así que no he dejado de serlo. Y es una gran ventaja eso de no perder la belleza con el paso del tiempo. Hace un papel espléndido, lo borda. No es la madre ni la abuela de nadie, es la protagonista absoluta que ha roto todos los estereotipos sobre las mujeres mayores. I never used to swear, so when I do that, it has added meaning. And this is mother nuts. Quizá para mí lo mejor de la serie es esto, ¿no? Que una mujer mayor empiece de cero, emprenda una nueva vida cuando ya está en edad de jubilarse y pueda demostrar por segunda vez, cuando le dan una segunda oportunidad, que sigue siendo una mujer inteligente, buena profesional, luchadora contra las injusticias. Es un personaje tan poco habitual que nos da un respiro. Every vote counts. And therefore every vote must be counted. If the people cannot trust that their votes will be counted, how can they trust the rights that flow from those votes? If our votes are subverted, or discarded, or even ignored, why have faith in our democratic institutions? Why respect a president, any president, even one from our own party?
Why not choose violent overthrow if our votes are not counted? Hay una indiferencia, a veces un odio exacerbado hacia la gente mayor que es intolerable. A la gente a partir de los 65 años se le discrimina como si fuera un estorbo. Y yo creo que la gerontofobia es un daño colateral del COVID. Hasta la cabecera de la serie es espectacular, con esas explosiones a cámara lenta de objetos muy simbólicos como son esos bolsos de diseño, escritorios, ordenadores, máquinas, vinos de lujo, televisores. Se explica muy gráficamente y muy bien cómo el mundo de los protagonistas salta por los aires.